vaina es que rotate your phone, no sé. ¿Qué es rotate? Estamos en vivo. Viene un saludito a la gente. Oh, Ember, saluda a Ember. ¿Estamos? Sí, papá. Ok, vamos a empezar. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Galería Maya, que el dueño está aquí, Beto. Un aplauso para él, porque lo he dejado tranquilo aquí. Esta noche vamos a empezar, vamos a hablar de la creación, la historia de la creación, de acuerdo con lo que dice Ifac. Me imagino que muchos de ustedes, igual que yo, éramos católicos o cristianos o practicábamos otra religión en algún momento de nuestras vidas, y especialmente si eran cristianos, han escuchado la historia de la creación de la Biblia y todo eso, igual que yo. Entonces, a mí me gusta dar esta clase porque yo siento que es muy, muy importante para todos saber la historia de la creación en acuerdo con la religión, la tradición que nosotros practicamos. Igual que el católico, el cristiano lo estudia y lo sabe, hasta los niños lo saben, ¿no? Desafortunadamente muchos de nosotros ya adultos no lo sabemos, el de Ifá. Pero podemos hablar de Génesis y la creación de la Biblia, pero no en la historia de la creación de Ifá. Entonces siempre pienso que es bueno empezar ahí y que esta historia sea compartida a sus amigos que practican, a sus hijos, a todos, para que sepan qué es lo que dice Ifá sobre ¿okay? Van a escuchar unas cosas que son muy parecidas a lo que se encuentra en la Biblia y muchísimas otras cosas que son muy diferentes, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de la creación de Ifá, empezamos con el Big Bang, o sea, la explosión inicial desde el principio. Ifá habla de eso, que había una explosión, y así es como comenzó todo. Y de esa explosión se creó un ser. No sé si se ve bien ahí. Se llama Acámara. Acámara de verdad es el Dios, o sea, el máximo, es Dios. Muchos dicen Olodumare, pero de verdad no, Olodumare no es Dios. Vamos a hablar de Olodumare un poco más cuando llegamos como a la tercera etapa de la creación, ¿okay? Pero empezamos nosotros con Acámara. Acámara es no, yo no sé mucho de Acámara, porque lo que sucede en Ifá es cuando tú vas estudiando, tus maestros te dan un poquito de información, después un poquito más, después un poquito más, y van añadiendo, viendo tu desarrollo de carácter mientras estás estudiando, cómo te comportas y qué haces con esa información que te dan. Y si ven que la usas mal, ya no te dan más nada, te quedas ahí. Entonces, Acámara es algo que me han mencionado, me han hablado un poco, pero más de eso me dicen todavía no, pero hay más. Acámara no es hombre ni mujer, no es masculino ni femenino, es algo que incorpora todo el universo, o sea, todo lo que existe aquí y lo que podemos imaginar es Acámara. Así es como deben imaginar a Acámara.
no como un ser que está sentado en un sitio dando trabajo y asignaciones a otras personas, pero como algo que es todo. Ahora, a cámara, lo primero que a cámara hizo era crear gases, algo que dentro de Ifá lo menciona más como algo, es un gas pero como neblina casi así, y muy caliente, y que eso fue lo primero que creó a cámara, eran gases. Okay. Estos gases salieron de Ifá dice que a cámara creó como una canasta y dentro de la canasta creó un granito de arena y después creó más y de esa arena es donde salió los gases cayendo y empezaron a expandirse por todo el universo, expandiéndose y que hasta hoy en día eso sigue sucediendo, no ha parado. Esos gases siguen existiendo, expandiéndose y creándose. ¿Okay? Ahora, lo que yo estoy hablando aquí, esto es la primera etapa. Y hay 5. Esta es la primera. ¿Okay? Después de estos gases, a cámara crió a un Irúmole. Y voy a explicar qué es un Irúmole. Este Irúmole se llamaba Origno. Un Irúmole es un ser específico, es como decir como una raza, un tipo de espíritu. Y hay muchísimos tipos de espíritus y seres que existen. Este tipo se llama Irúmole. Y este Irúmole era como un super Irúmole. Como le dicen un super Irúmole. Irúmole no nacen en la tierra, o sea, estoy hablando de aquí, y no mueren. Ellos hacen sus trabajos, completan su asignación, y después regresan y les dan otra asignación. Como que siguen trabajando de una cosa a otra. Pero no nacen ni mueren, como nosotros. Ahora, a cámara creó a este super Irúmole llamado Origno. El trabajo de este Irúmole era de refrescar todos los gases. Ese era el trabajo de él y lo sigue haciendo hasta hoy en día. Entonces, este Irúmole, cuando calmó todos los gases, se formaron las estrellas. Se formaron estrellas y otros cuerpos celestiales. ¿Okay? El momento que se crearon estas estrellas y cuerpos celestiales, estas cosas aquí empezaron, no tenían como rotación, ni rumbo, ni camino, ni nada. Se empezaron a chocar uno con el otro. Y había explosiones por todos lados. A cámara quería crear más orden. Entonces, esta es la primera etapa. La segunda etapa es cuando otro Irúmole, que se llama Ulu Iguae, fue creado. Otro super Irúmole. ¿Okay? El trabajo de este super Irúmole era de refrescar más estas estrellas que se formaron inicialmente y estos cuerpos celestiales. Entonces, se refrescaron las estrellas, y se formaron planetas también, de esto y de aquí. Se formaron planetas. Los que han estudiado la ciencia, esto va en acuerdo con lo que dice la ciencia. O sea, las estrellas son gases. Pero había un gas que existía antes,
se refrescó, se formaron en estrellas que todavía son gases, pero tienen también una forma. Y después de eso se refrescaron más y ahí salieron otras estrellas y planetas. Planetas ahí. Me pueden hacer preguntas, sí, en cualquier momento, solo me dicen, yo paro. Y si yo sé, contesto. Si no, digo que no sé. Si empiezo a inventar, mi maestro me mata. Ahora, vamos a ir. Estas etapas, de nuevo. Esta es la primera, segunda. Y estos dos procedimientos siguen sucediendo hoy en día. Siguen sucediendo. Ahora, la tercera etapa. Tres. Ustedes no pueden ver allá atrás, ¿verdad? Okay. ¿Puedo borrar esto? Nadie está escribiendo. Okay. El nombre es muy largo. La cámara después creó otro ilumine. Otro ilumine. El primer ilumine refrescó los gases. El segundo los refrescó más y se formaron estrellas y planetas. Este ilumine es el que le dio el patrón a todos. Para que parara de chocar uno con el otro y para parar todas las explosiones que estaban sucediendo por eso. ¿Okay? Y de nuevo, este Irumole sigue haciendo ese trabajo hasta hoy en día. Igual que todos los planetas en nuestro sistema solar tienen su rotación, no se mueven, pero no se quedan donde están. Entonces, ese es el trabajo que hizo este Irumole. ¿Okay? Ahora, los planetas, cuando él le dio su rotación, él los puso de una manera donde se volteaban o se movían. Contra reloj. Para la izquierda. De derecha a izquierda. Entonces, por eso todo lo que nosotros hacemos en IFA o lo que encuentras en sociedades bien antiguas, todo siempre es de derecho a izquierdo. Nunca es de izquierda a derecha. Son las sociedades nuevas que cambiaron y ahora nosotros escribimos de izquierda a derecha. Pero todo en IFA, los rituales, ceremonias, todo es derecha a izquierda. O sea, seguimos el patrón natural que existe en el universo. Lo que estoy diciendo. Entonces, hacemos el consumo y esa rotación a todos los planetas, lo sigue haciendo. Ahora, esto es algo que está sucediendo en todo el universo. Ahora voy a ir a nuestro sistema solar. Este Irumole creó también los siete planetas que tenemos aquí. Les dio su rotación, o sea, todo nuestro planeta y los otros seis. Y IFA dice que al principio habían siete planetas en este sistema solar. Después se añadió dos más. Y voy a llegar a hablar de cómo sucedió eso. ¿Okay? Ahora, en este planeta, vamos a hablar de nuestro sistema solar ahora. Tenemos siete planetas. En este sistema solar había un Irumole. Este es un super Irumole también. El que voy a mencionar ahora es un Irumole. Vamos a decir normal. Se llama Aye. A-Y-E. Este Irumole vivía aquí en este sistema solar. Vivía aquí. Y todavía sigue viviendo aquí. ¿Okay?
todos los siete planetas son de ella. Estoy diciendo ella. Entonces mencioné masculino acá para estar hablando de femenino. Ayer. Los que están en la tradición, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama nuestro planeta en Yoruba? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Ile Aye? ¿Ile Aye? ¿Ile es hogar? Aye está hablando de este Irumoro. Entonces, cuando decimos Ile Aye, de verdad no es solamente este planeta, pero los siete. Los siete son Ile Aye. O sea, el sistema solar es Ile Aye, el hogar de Aye. ¿Okay? Aunque nosotros lo usamos muchas veces para hablar del planeta nada más, pero es todo el sistema solar y lo que está dentro de él. ¿Ok? Ahora. En nuestro sistema solar, vino a este sistema solar 801 Irumo. Estos no son los super irumoles que mencioné, son normales. Todavía poderosos, pero no tanto como los otros. 801 irumoles vinieron a este sistema solar. Cuando llegaron aquí, se encontraron con Aye, que ya vivía aquí. ¿Okay? En ese tiempo, Aye estaba sola por mucho tiempo viviendo aquí. Uno de los deseos de ella era tener compañeros, o sea, gente viviendo aquí con ella. Entonces, cuando llegaron estos 801, uno de ellos, que voy a nombrar aquí, también este nombre es muy, muy largo. Bien, pero Horan Kunkan Sosou el nombre. El alias o el nombre más conocido de este Irumola es Orumila. Este es otro nombre de Orumila, pero lo conocemos más como Orumila. Horan Kunkan Sosou era parte de este grupo de 800 Irumola. Cuando ellos llegaron, ayer fue hablar con Horan Kunkan Sosou y le pidió una consulta. ¿Okay? Cuando Horan Kunkan Olumila le hizo la consulta, él le pidió a Aye que pusiera su mano en la tierra, en el piso, y la puso. Acuérdate que en este tiempo estamos hablando de la tercera etapa de la creación. No existía Ikin, no existía Opele, o sea, lo que los abujos usan para adivinación, no existía. No había seres humanos todavía, no había plantas, ni árboles, ni nada, o sea, no existía nada de eso. Entonces, para sacar el signo, o el Odu, Orumila le pidió que pusiera su mano en la tierra. Ella lo hizo, y cuando removió su mano, apareció el siguiente uno. ¿Qué era? El otro que se reveló para ella. Orumila o Frank Kunkan le dijo a Aye, tú vas a poder tener compañeros contigo, lo que dice este otro. Pero también le dijo que un ser muy poderoso iba a aparecer y por la asistencia, la ayuda de ese ser, ella iba a poder tener compañeros aquí en el sistema solar con ella.
Pero como siempre en Ifá, tenía que hacer un ebón, o sea, una ofrenda. Ella lo hizo. Entonces, cuando ella hizo el ebón y dejó el ebón, en el sitio donde ella dejó el ebón era un contenedor donde hizo el ebón, lo puso ahí. En el momento que dejó el ebón, salió un arco iris de ese contenedor. Salió un arco iris. Y había un arco iris ahí por 303 días. 303 días. En el último día salió de ese contenedor un ser que se llama, y voy a poner el nombre largo de él. La traducción de este nombre es el dueño del contenedor donde salió la luz del arco iris. Esa es la traducción. El dueño del contenedor donde salió la luz del arco iris. Salió este ser viniéndose del arco iris. Este ser es más conocido como Lodumar. Ahora estamos hablando de Lodumar. Lodumar se escribe así. O sea, este nombre se hizo más corto. Lodumar. Lodumar, cuando llegó al sistema solar, se vio a los Irúmoles, a Orúmila que estaba ahí presente, y también se consultó con Ifá. Pero hay muchas historias que hablan de Lodumar consultándose con Ifá, y también preguntas de por qué es que Lodumar, si es Dios, ¿por qué se consulta? Porque Lodumar de verdad no es el Dios que mencionamos, que es el del universo, que es Acámara. Acámara es el Dios de todo el universo. Entonces Lodumar también necesita asistencia, aunque sea muy poderoso. Entonces él se consultó, y de la misma manera, la mano en la tierra. Lo removió y salió el siguiente otro. Odi Rosu, o muchas veces se llama Idiaisu. Idiaisu. Idiaisu, Idi el que no duerme. No sé si era la izquierda o la derecha, no sé. Solo sé que pusieron la mano. Eso sí, no sé. Pregunto, yo pregunto, a ver si me dicen. Cuando salió este Odu, Orúmila le dijo a Lodumare que el trabajo de él iba a ser de ser el ser encargado de todo el sistema solar, que ese era su trabajo. Y que él iba a tener autoridad completa en nuestro sistema solar. Y además que él iba a ser encargado de los 800 irúmoles que estaban ahí presentes. Se iba a convertir en el jefe de ellos. Pero le dijo que aunque tú tengas todo el poder, hay dos cosas que no vas a poder hacer. Uno, nunca vas a poder tener tu propio hijo biológico. Dos, tú nunca vas a dormir, porque siempre vas a estar trabajando. Siempre. Entonces, después de esos dos mensajes, por eso en la historia lo describe como que Lodumar empieza a llorar cuando le dicen eso. Y empieza a caer lluvia. De esa lluvia, eventualmente, cuando hablamos más de la creación del planeta, es esa misma lluvia que da vida al planeta.
Entonces, aunque no tenga sus propios hijos biológicos, sí creó otras vidas de otra manera. Y nunca duerme porque siempre está trabajando. Y nosotros siempre le estamos rezando. Y los irúmoles también. Entonces, Olodumare empezó a trabajar. Y también lo primero que iba a hacer era cumplir con el deseo de Aye, que era ser el planeta habitable para tener compañeros ahí con ella. Lo primero que Olodumare hizo es traer orden. ¿Okay? Acuérdate que habían 801 irúmoles. Para crear orden, de esos 801, Olodumare puso 200 aquí y 200 acá. O sea, 200 a su lado derecho, 200 a su lado izquierdo. Los otros 401, que completa 801. Estos aquí, estos 200, se mantienen en esa posición para mantener equilibrio en nuestro sistema solar. Estos 401 aquí, que pongo aquí, que suben y bajan, y Fa dice que suben y bajan, pero de verdad no es como que hay una arriba y abajo. Es como de ir de una dimensión a otra, es lo que Fa está hablando. Pero van de un mundo espiritual al físico siempre, estos 401, para cumplir con ciertos trabajos, después regresan. Van, vienen, van, vienen, van, siempre, siempre. De todos estos 801, nosotros quizás como seres humanos, bueno, mi maestro que es Solagua de Popola me dijo que, si me acuerdo bien y no me acuerdo bien, que él tiene como unos ciento y pico irúmoles apuntados, que él conoce. Ciento y pico nada más. Hay 801. Voy a nombrar unos irúmoles que nosotros conocemos: Shango, Oshun, Orumila, Batala, Oloku, Ogun, Oshosi, Ija, Magdemiti. Muchos, muchísimos. Pero de los que nosotros conocemos y que son los más populares, hay muchísimos más que nosotros no conocemos, pero están aquí, existen aquí. O sea, esos son los 401 irúmoles de los que nosotros esos son, esos bregamos son, con estos aquí, con los 401 que suben y bajan. Ahora, de vez en cuando uno de aquí se mete en este grupo y este va acá, o uno de aquí se pone aquí y no va para acá, pero siempre tiene que haber ese equilibrio. Hay un intercambio, pero se mantiene el equilibrio siempre. ¿Ven? Ahora, de aquí de este punto, ya cuando había organización en el sistema solar, Olodumare empezó a trabajar con cumplir con el deseo de ayer, de tener compañeros. Olodumare entonces ordenó o mandó a Ogun primero para hacer el trabajo. Le dijo a Ogun: tu trabajo es que el planeta sea habitable. Después vamos a poner vida ahí y seres para vivir ahí y otras cosas que tengan vida para que allí tenga compañeros. Ogun dijo: sí, yo lo hago. Ogun salió con sus compañeros. Y de nuevo, yo no lo sé todo, de 801, 401,
pero voy a poner algunos de aquí, algunos lo van a conocer, especialmente este. Nosotros decimos Ochozi, pues Ochozi, Ochozi. Otro, y ya. Esos son los tres videos. Pero había más en el grupo. Cada irúmole que había irúmoles dentro de los 401 que eran como líderes. Y cada uno de ellos tenía como su grupito de irúmoles debajo del control de ellos. Entonces Ogun era el líder dentro de este grupo. Oshosi era parte del grupo de Ogun y ya parte del grupo de Ogun y otros también que estaban con él. Ogun ya formó su grupo, fueron para la tierra. Ahora, en muchas historias, muchas que las historias que conocemos, especialmente la que es muy popular, que dice que Ogun tenía el machete y iba por el monte y empezó a cortar y así es como abrió el camino. Ahora, es una metáfora. Lo que está explicando ahí de verdad es la primera vez que Ogun le dieron esa asignación y vino hacia este planeta. Está hablando de él como marcar la ruta para llegar aquí. Entonces no es que él literalmente estuvo en el monte, está hablando de eso. Marcó la ruta para llegar a este planeta con su grupo. Cuando Ogun llegó aquí, él se trajo con él campo de madera o palos para construir. Eso es lo que él trajo con él. Después de un buen tiempo, Ogun y sus compañeros se dieron cuenta que con palos nada más no podían construir el mundo. No tenían agua, no tenían comida tampoco. Tenían que regresar a Olodumare. Regresaron a Olodumare. Le dijeron, Olodumare, no pudimos cumplir con el trabajo. Y Olodumare dijeron, está bien. Voy a mandar otro irúmole para completar el trabajo. El otro irúmole que mandaron después de Ogun, ¿saben quién era? Es muy popular también. Obatalá. Obatalá también formó su grupito. Sé más de los nombres de ellos. Lo voy a escribir aquí, así lo pueden apuntar si quieren. Alanu, Olore, Bemi, Sumbemi, Magbemiti. Habían otros también, otros enemigos. Obatalá, antes de ir al planeta, él mismo dijo, bueno, Ogun ya marcó el camino, no va a inventar otro camino para llegar. Yo voy a tomar la ruta que hizo Ogun. Vino con su grupo y lo que él trajo al mundo era agua. Trajo agua. Pero igual, con agua nada más no pudo completar el trabajo. Tenía que regresar, le dijo a Olodumare, no pude hacerlo. Olodumare dijo, está bien, yo voy a mandar a otro irúmole para hacer el trabajo. ¿Okay? ¿Y quién mandó Olodumare? ¿Tienen una idea? ¿Quién fue el tercero? ¿Se mira las notas?
Orozmari llamó a Orumila y dijo: Orumila, mandé a Ogun, fracasó. Mandé a Batalá, también fracasó. Ahora quiero que tú, por favor, veas que vayas al mundo para hacerlo habitable. Orumila, ¿qué es lo que casi siempre, digo casi siempre porque no todo el tiempo lo hace, pero casi siempre lo hace antes de hacer algo? Se consulta. Entonces, él se consultó antes de ir para saber qué es lo que iba a necesitar para completar el trabajo. Entonces, él se fue a consultar. Este no es el nombre de un ser o un grupo específico. Es el nombre de un grupo de agua. Abadudorimbo. Es un grupo de agua. Orumila se fue a consultar con ellos. El odu que salió para Orumila era etíope. Entonces le dijeron los abuelos que si tú quieres tener éxito, lo que tú tienes que hacer es primero tomar la ruta que hizo Ogun y llevarte la madera que trajo Ogun. Dos, el agua que trajo Batalá te la vas a llevar también, vas a necesitar eso. Pero también vas a necesitar comida, tráete semillas y otros elementos, otros materiales que vas a necesitar para hacer el mundo habitable. Y también debes hacer el voz para tener ese apoyo espiritual. Lo hizo. Orumila después vino a la tierra y él sí tuvo éxito. Sí tuvo éxito. Ahí es donde empezaron a crecer las plantas, los peces y todo lo demás que existía en esta tercera etapa de la creación. La primer planta que germinó, lo que dice Ifá, que germinó, se llama Tete Agbalaye, o muchos de que estamos en la tradición decimos Tete, nada más. Va siendo más o menos el bledo blanco en español. ¿Okay? Aunque hay muchas variaciones de tete, muchísimas. Yo vivo en Phoenix y tenemos una que crece en el desierto y a 125 grados no se muere esa planta, sin agua. Entonces, pero hay muchas variaciones de esa planta de tete, muchas. Pero el original se llama Tete Atbalaya y parece que es la primer planta que germinó de la tierra, de todas las semillas que echó Orumila, esa fue la primera. Por eso en muchas ceremonias de Ifá y de Orisha también, casi siempre ponemos esa planta. Tiene que estar ahí, es muy importante. Especialmente si haces algo de Ifá, si esta planta no está, ese omiero no está completo. Ahora, si no tienes ninguna otra planta y solo tienes tete, el omiero va a salir perfecto, porque es el original, la primera planta. ¿Okay? Ahora, después de ahí, también es importante mencionar aquí, había durante este tiempo en el planeta 6 contenedores o 6 como higueras llenos de agua. Eso es todo el agua que existía, eran en estos 6 lugares, puestos en diferentes lugares por todo el planeta. ¿Okay? Pero ahí es cuando empezó a crecer las plantas y todo lo demás. Ahora, después de todo esto, ya cuando está habitable el planeta, había agua, las plantas, insectos, pájaros, peces, todo, etc. Olodumare dijo, ahora lo que yo voy a hacer es, voy a traer unos seres que se llaman el niño. Ese sí se los acepto. Todo es Mimimi, el niño, se pronuncia así,
como do re mi, pues mi, el niño. Eran los primeros seres que se trajeron aquí para vivir en este planeta. Estos seres tenían, con el tiempo, desarrollaron mucha tecnología esotérica. Tenían muchos poderes espirituales. Todos tenían, de una alguna forma u otra, todos tenían poderes espirituales. Pero con el tiempo, esos poderes empezaron a afectarlos de una manera donde ellos empezaron a usar sus poderes para hacer cosas malas. Atacarse uno al otro, dañar el planeta, hasta empezaron a destruir cosas en los otros planetas en el sistema solar también. Después de mucho tiempo, y Olodumare darles muchísimas oportunidades de cambiar su carácter, y no lo hicieron, Olodumare finalmente decidió: tengo que quitar estos seres del planeta porque lo van a destruir completamente. Entonces, lo que Olodumare hizo era que cuando todo esto estaba sucediendo, había dos irumoles. Loco. Y Olosa. Oloco es la edad del mar. Olosa es la edad de las lagunas. Estos dos irumoles, al mismo tiempo que estaba sucediendo todo esto con los Enia, ellos querían, estaban ofreciendo el bo, consultándose y ofreciendo el bo para ser más grandes. Pero acuérdense que yo mencioné que habían seis lugarcitos así de agua. Ellos representan el agua. Entonces querían ser más grandes. Entonces lo que ellos a consultarse y hacer el bo, Ifá dice que Olokun hizo el bo en todos los 256 hombres. Y Olosa hizo el bo con la mitad de todos los hombres. Entonces, cuando eso estaba sucediendo, Olodumare pensó: bueno, yo puedo usar los deseos de estos dos irumoles y al mismo tiempo puedo quitar estos seres que están destruyendo el país. Entonces, ¿qué sucedió? Esos seis lugarcitos empezaron a expandirse, creció el agua, 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 agua. Y casi todos los seres que vivían ahí se murieron. Se murieron. Casi todos, no todos, casi todos. Algunos sobrevivieron. Algunos sobrevivieron porque tenían poderes de flotar. Algunos fueron debajo de la tierra. Otros se fueron a las montañas más grandes y se escondieron dentro de las montañas. Otros en árboles, etcétera, etcétera. Así sobrevivieron muchos de los, esos enigmas. Ellos todavía existen entre nosotros hoy en día. Todavía existen los que sobrevivieron. Pero la mayoría se murió cuando crecieron las aguas. Después de esto es cuando entramos. Todo esto es la tercera etapa. Todo esto es la tercera etapa. Aquí es cuando empieza la cuarta etapa de la creación. Y aquí es donde empieza la Biblia a hablar de lo que está pasando, o lo que pasó en el mundo. En Génesis, creo que empieza, no sé exactamente cómo, hace años que voy a catecismo, que todo era agua y que Dios estaba como flotando sobre el agua. Algo así, es así, algo así. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que había aquí en esta etapa? Todo era agua. Todo era agua, agua. Entonces, aquí, para Ifá, esa es la cuarta etapa. No es la primera etapa, es la cuarta. Aquí, Olodumare empezó a, bueno, dijo: tengo que ser habitable el planeta otra vez. Vamos a empezar de nuevo.
Entonces Olodumare envió otra vez a Obatalá, porque Obatalá era su Irumore favorito. Entonces le dio el trabajo otra vez, aunque fracasó la primera vez, dijo, te voy a dar otra oportunidad, tú hazlo. ¿Okay? Obatalá no se consultó otra vez, él fue nada más. Fracasó otra vez. Después de Obatalá, Olodumare envió a un Irumore que se llama... Olofin Otete. Olofin Otete. Okay. Olofin Otete es más conocido por Odudua. Okay. Irumole. Irumole. No voy a hablar mucho de esto hoy, pero pienso que es muy importante mencionar algo. Había un personaje que era ser humano dentro del reino de los Yorubas que se llamaba Odudua. Pero no es el mismo que el Irumole Odudua. Muchas personas lo confunden como la misma persona por ahí. Son dos personas, bueno, dos seres o seres humanos diferentes. Uno es el Irumole, otro fue un ser humano. Olofin Otete Odudua también se consultó a Ifá antes de completar el trabajo. ¿Okay? El Odu que salió para él era Ohana Owoni, Ohana Ajibule, Ohana Owoni. En este Odu le dijeron a Odudua que él iba a completar el trabajo que tenía que hacer esto. Lo hizo y él estableció el mundo otra vez. Se bajaron las aguas, había tierra otra vez, sembró plantas, árboles, insectos, todo tipo de animales, peces, etcétera, empezaron a existir en el mundo otra vez. Después de eso, se me olvidó mencionar algo muy importante. Vamos a retrasar un poquito. Vamos a hablar de cuando Ogún fracasó. Cuando Ogún fracasó, cuando Batalá fracasó y Orumila tuvo éxito, después de que se estableció todo el mundo, Olodumare llamó a los tres al cielo para hablar con los tres. Y les dijo a los tres, mira, Ogún, yo sé que fracasaste. No hiciste lo que yo quería, pero por lo menos hiciste un trabajo que le ayudó a Obatalá y eventualmente le ayudó a Orumina. Por ese trabajo de marcar la ruta al mundo y usaste madera, te vamos a llamar a ti, le dieron el alias de Baba Yegi Yegi. Significa nuestro papá que come madera. Ese es el nombre que le dio. A Obatalá le dio, Olodumare le dio el nombre de Baba Mumi, Mumi, el padre que toma agua. ¿Okay? Y a Orumila le dio el nombre Baba Jeun Jeun. Cuando yo iba a Nigeria, yo siempre tenía hambre. Yo decía, Mofe Jeun, yo tengo hambre. Entonces esto es Baba el que come mucho. Porque come comida. Baba Jeun Jeun. Y para los que no sepan, cuando empiezan a estudiar los versos de Ifá, cuando los versos, hay pocos versos que describen cómo se parece Orumila. Orumila es un gordito.
Okay. Pero estos son los tres nombres que le dieron a esos orishas. Esto también tiene un significado, porque de esto, madera, agua, comida, ¿verdad? De esto aquí y de las experiencias que tuvieron ellos, nosotros hoy en día, si es que están haciendo lo que deben hacer antes de salir de la casa, lo primero que hacen típicamente es se cepillan los dientes, ¿verdad? Ese es como el palito, la madera. Después de cepillar los dientes, se enjuagan agua. Y después de eso, comemos, desayuno, después salen. Entonces aquí Fa también está hablando de la higiene y también de mantenerse saludable y comer y limpiar la boca, la importancia de eso. ¿Okay? O sea, quería mencionar eso porque sí es importante. Ahora, ¿dónde estaba? Yo estaba hablando de Otumbuá. Le salió el signo de Dudua, él completó el trabajo. Durante este mismo tiempo, Ayé tuvo un hijo que se llamaba Ayin. Este hijo era muy problemático, muy problemático. Y siempre hacía cosas para traerle problemas a su mamá. Siempre. Lo peor que él hizo era, acuérdense que ayer estaba en control de los 7 planetas en el sistema solar. Este niño hizo un trato con Odudua sin ayer saber y le entregó todos los 7 planetas a Odudua sin el permiso de la mamá. Ella ni siquiera sabía lo que había sucedido. Odudua lo hizo pensando que sí, ya, todo está bien, trato. ¿Ah? ¿Ah? Ahí sí, una traición de hijo a mamá. Ok, entonces aquí, ahí vendió más o menos los 7 planetas a Odudua. Odudua tomó control de los 7 planetas. El momento que ayer descubrió lo que había pasado, ella se fue a quejarse con Oludumare. Que no, esto no es posible, que un amigo va a vender esto, yo soy la dueña, esto no puede pasar, pero ya se había completado todo. Entonces lo que Oludumare hizo, voy a mencionar algo, pero no voy a hablar de esto, pero lo voy a mencionar. De ahí, Oludumare para complacer a Ye por la pérdida que ella tuvo de los 7 planetas, Oludumare le dijo: lo que yo voy a hacer para ti es, en este planeta Tierra, yo voy a crear 7 dimensiones. Y dentro de estas 7 dimensiones, tú vas a ser la dueña de las 7. Odudua se va a quedar con los 7 planetas, pero las 7 dimensiones en este planeta tú vas a estar encargado de eso, son tuyas. Y ella estuvo satisfecho con eso. ¿Okay? Ahora, cuando Odudua tomó control de los 7 planetas, él añadió 2 planetas más. Y así es como tenemos 9. Estos números también son muy importantes en la tradición de nosotros. Muy importante. ¿Quién me puede decir por qué? Bueno, los últimos 21, 28, 17. No. También porque yo sé que antes de consulta o hacer oración, también va a limitar el poder o valor. La primita de Guinea. Ok, sí, hay una conexión ahí. Ok. 7 representa todo lo que es femenino. 9 representa todo lo que es masculino. 7, ¿por qué? Pues representa los 7 planetas de ayer, que es femenina.
cuando Dudua tomó control, él puso dos planetas más para darle como una energía masculina. Y había nueve. Por eso desde ese tiempo estos números los seguimos usando. 9 siempre para representar masculino, 7 femenino. Y cuando sumas estos dos números es 16, que también es otro número muy importante para los que practicamos Ifá y Orisha. Es muy importante. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sucedió ahí también. Ayer se quedó con las 7 dimensiones, Odudua con los 9 planetas. ¿Ok? Ahora. ¿Preguntas? ¿Qué pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Ok. Sí, pero no. Esta clase no es para eso. Ok. Ok. Ahora, estamos en la cuarta etapa. Volutumar, el planeta está ya preparado, listo para habitantes. Volutumar esta vez decide poner otro tipo de ser vivir en el planeta, no los Enian que vivían antes. Entonces lo que Odutumare hizo es, él mismo creó el primer ser humano. Y voy a poner el nombre de ese primer ser humano. Fue el primer ser humano creado por Olodumare. El nombre, la traducción es alguien que se parece a nosotros. Es lo que significa eso, alguien que se parece a nosotros. Y era una mujer, no un hombre. Que es diferente a la otra creación del mundo que existe. Fue una mujer la primera. Después de crearla a ella, Olodumare, para traerla al mundo, también esto es como una metáfora también, él la pasó por dos ríos. Duaro, Gaje. Odo significa río en Yoruba. Odo. Aro es como tinta. Tinta. Ayer, en este sentido, es sangre. Entonces, él la pasó por el río de la tinta y el río de la sangre. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando Ifaki? Está por ahí. ¿Qué eso, cuando una mujer se embaraza, qué sucede? Que está dentro del vientre. ¿Cómo se llama el líquido? Amniótico. Okay. ¿Cómo qué color es más o menos? ¿Puede ser? Ajá. Ese es Aduaro. El río de tinta es eso. El líquido dentro del vientre. Cuando la mujer ya está lista para dar a luz, ¿qué sucede? Hay sangre. Y todo sale hacia afuera, o sea, como un río, es un río. O sea, todo lo que dice Ifaz tiene como otro sentido, pero ellos lo ponen como en estilo de poema, para describir lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces, es muy fácil cuando empiezas a estudiar Ifaz, en el momento que entiendes que Ifaz habla así en parábolas o metáforas, le puedes si estudias la ciencia, lo puedes ir combinando. Es muy fácil. Entonces, Olutumare pasó a Nini Minini por el río de tinta, el río de sangre, y llegó al mundo. La única diferencia en el caso de Nini Minini es que cuando Olutumare
la trajo al mundo, cuando ella vino al mundo, Ifá dice que ella tenía ya más o menos como 15, 16 años de edad. Esa es la única diferencia. Cuando ella llegó al mundo, pasó un poco de tiempo, Olodumare, el planner era poner más seres aquí. Entonces Olodumare dijo que quería que Nini Binini y Odudua fueran como la primera pareja. Se juntaron los dos y tuvieron hijos. ¿Okay? Los primeros seres humanos, bueno, no completamente seres humanos, porque Odudua era Irumone. Entonces, mitad ser humano, mitad Irumone. Tuvieron 16 hijos, hijas. En total, 16. Yo le pregunté la primera vez a mi maestro que me enseñó esto, yo le dije, ¿fueron 8 y 8? Porque yo estaba pensando de los Odu y Fa, porque hay masculino y femenino, y él me dijo, no sé. Yo solo sé que habían 16. Ya. Ahora no sé si me está mintiendo, porque puede ser que en 5 años me dice que sí, no sé. Es posible. Pero 16, ok. De estos 16, nacieron sí, igual como nosotros, por niño y niña. Cuando ellas empezaron a crecer y llegar a la pubertad, empezaron igual que nosotros, las hormonas, los cambios en el cuerpo y todo, ¿verdad? Ellos empezaron a verse uno al otro de una manera diferente, o sea, como sexualmente, ¿verdad? Había un Irumole que estaba, que se dio cuenta de esto, y voy a poner el nombre de él, se llama Yoroku. Este Irumole se fue directamente a Olodumare y le dijo, mira, si tú no haces algo rápido, estos niños van a empezar a tener relaciones, y si alguien se embaraza, hay una alta probabilidad que los bebés que van a tener van a tener como defectos o algo va a suceder, y eso no puede suceder. Va a dañar el plan completamente. Tienes que hacer algo. Y Olodumare dijo, sí, ok, es cierto, vamos a hacer algo. El plan de Olodumare para resolver el problema, él llamó a Esho, de Esho Dara, Ogun, Obatala y Orunmila. Llamó a esos cuatro y claro, él, cada uno tenía su grupito también, pero esos eran como los jefes. Olodumare le dio el trabajo a ellos cuatro de crear más seres humanos, para que estos 16 pudieran tener parejas y no hubiera un problema entre ellos cuando empiezan a procrear. Entonces, estos cuatro Irumole empezaron en el proceso de crear más seres humanos. Esho Dara trajo arena, y usó la misma arena del que mencioné al principio, en la primera etapa de Akamara. Esho Dara trajo esa arena. Ogun, el trabajo de Ogun era moldear el esqueleto de los seres humanos. ¿Okay? Ogun fue el que diseñó los cuerpos del hombre y de la mujer. Y por eso tenemos, ¿de dónde vienen estas palabras? Ogun en Yoruba se refiere al hombre. Obinrin se refiere a una mujer. Pero la traducción, este significa iron, ¿cómo se dice? Hierro fuerte, hierro suave. Es la traducción literal. ¿Okay? Hierro fuerte, hierro suave. Por esta razón,
la mayoría de los hombres tenemos, físicamente somos más fuertes las mujeres, la mayoría de los hombres. Ahora, cuando digo hierro suave, no significa que la mujer es débil. Pero si la mujer tuviera un cuerpo como nosotros, no podía tener hijos. Tiene que ser flexible. O sea, ¿qué sucede cuando se embaraza? El cuerpo empieza a expandirse, especialmente cuando vas a dar a luz, se abre todo esto y se mueve. El hombre se muere. Sí, sí, eso sucede, se muere. La mujer sí aguanta todo eso y es por el diseño que le hizo Ogún. Era para eso. ¿Okay? Entonces, Ogún, ese era el trabajo de él. Obatalá, el trabajo de él era moldear el cuerpo de afuera. Todo lo que existe afuera. La piel, los ojos, el pelo, las orejas, los pies, las manos, todo lo que existe en nuestro cuerpo exterior. ¿Okay? Y Orúmila, el trabajo de Orúmila era supervisar todo lo que estaba sucediendo. O sea, consultando y fa, ok, mira, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, supervisando todo. ¿Ok? Eventualmente, de esta arena, crearon 2000 seres humanos. De esa arena. Después de completar ese trabajo, Udomar dijo que no era suficiente, quería más seres humanos. Se pusieron a trabajar otra vez y crearon unos 2000 más. ¿Okay? Este grupo de 2000 se creó usando la arena. Era de la arena. Y este grupo eran de color negro. Este segundo grupo de 2000 no usaron la arena para crearlos. Lo que usaron los irúmoles eran usar plantas, pescados, animales, insectos, aves, todo lo que existía en la tierra para crear este, así como raza de humanos. Este grupo son los que nosotros llamamos los rojos o amarillos. Okay. Estoy hablando de las razas del mundo que existen. Okay. Este fue el primer grupo. Este fue el segundo grupo en desarrollo, en existir. Después el tercer grupo, no sé cuántos eran, pero era un grupo creado por, y déjame buscar, tengo que deletrarlo bien. Oluorogbo fue el que crió el tercer grupo y de nuevo no sé cuántos eran, pero era la raza blanca, el último grupo. Y era Oluorogbo, un irúmole, que era parte del grupo de Obatalá que creó ese grupo. Ahora teníamos 6000 seres humanos y los 16 originales hijos de los Duduay para habitar el planeta. ¿Okay? Ahora, después de esto, ¿o preguntas? Antes de continuar. Las primeras dos clases en Puerto Rico era como, y ahora todo está bien. Bueno, seguimos. Ok, ahora el Dumbeleche. Dumbeleche es el nombre de un mono que era parte del grupo de Obatalá, pertenecía al grupo de Obatalá. Era un mono bien travieso, bien, bien travieso, se metía en todo, por todo, todo. Ahora, no voy a contar la historia completa, pero todos ustedes
conocen ya la historia de cuando Batalá tomó vino de palma, se emborrachó, bla, bla, okay. Cuando Batalá hizo eso, sí se emborrachó, se quedó dormido. Esa noche, este mono, que era parte de su grupo, dijo, este es mi momento para brillar, mi jefe está dormido, yo voy a hacer el trabajo que él hace. Y se puso a crear seres humanos, él mismo, toda la noche hasta la mañana. El mono no sabía hacer el trabajo, no sabía cómo hacerlo. Pensó que sí, pero no. Cuando llegó el amanecer, Obatalá se despertó, todo borracho. Ah, ok, ¿qué pasó? Entró al, vamos a decir que entró al taller y vio todos estos seres humanos que no eran de él. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Inmediatamente los otros le dijeron, era Dumbeleje, este es el trabajo de él. Y Batalá empezó a inspeccionar todos los cuerpos de esos seres humanos. Y ahí es cuando Batalá se dio cuenta del daño que había hecho. O sea, el trabajo no estaba bien. Habían seres humanos con 6 dedos, le faltaba un oído a uno, un ojo, una cabeza bien grande, chiquita. Habían enanos, unos que eran demasiado altos pero flacos, faltaba un brazo, habían albinos, y ahí es donde salen las historias en la tradición, en diáspora y allá también, que cuando alguien tiene como un defecto físico así, pertenece al grupo de Obatalá. Y es por esta historia de Dumbeleje, que automáticamente eres un hijo de Obatalá, o perteneces al grupo de Obatalá, y es por eso. Obatalá, en descubrir eso, no sabía qué hacer. ¿Destruimos todos los cuerpos o qué? ¿Qué hacemos? Él entonces decidió hablarle a Olodumare, decirle lo que había pasado. Olodumare dijo, mira, lo que sucedió, sucedió. Vamos a darle vida a estos seres humanos también. Pero de este punto en adelante, Obatalá, tú no vas a tomar vino de palma. Y Obatalá dijo, sí, no lo va a tomar jamás. Por eso sale el tabú de había iniciado a Obatalá, no debe tomar vino de palma, porque tiene la tendencia de no cumplir con sus responsabilidades por el deber. Otras cosas también, pero ese es lo principal. ¿Okay? Entonces, Olodumare le dio vida a estos seres también. Okay. Y hasta hoy en día, por eso tenemos, a veces tenemos defectos así. Ahora sí, preguntas antes de que hago la última etapa. Sigue sucediendo, ¿sí? Sigue sucediendo hasta hoy y nunca acaba. Entonces, está en mi Facebook, búscalo, el video está ahí, o creo que está en la página de Rafa. Ahí lo explico. La quinta etapa. No estamos en la quinta etapa todavía. Nosotros en este momento estamos en esta cuarta etapa. O sea, la creación de los seres humanos, el desarrollo de nosotros. Estamos expandiéndonos por todo el planeta, habitándolo, teniendo más hijos, etc. Todavía estamos en eso. Ahora, lo que Ifá dice que va a suceder entre la cuarta yéndonos hacia la quinta etapa.
y parece que nosotros vamos a hacer casi lo mismo que hacían los Enías, o lo que hicieron los Enías originales, y lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos destruyendo el planeta, contaminando el agua, muchísimas barbaridades, muchísimas cosas, guerra, estamos dañando la comida de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos haciendo lo mismo que hicieron esos otros seres. Ahora, lo que dice Ifá es la etapa de 4 a 5, va a haber mucha destrucción. ¿A qué nivel? Yo no sé personalmente. Yo sé que va a ser muy fuerte. Muy fuerte. La esperanza es que en esta cuarta etapa, yendo a la quinta, aparte de toda la destrucción que está sucediendo, es que un poquito se va a empezar a prenderse en la cabeza de varias personas, poco a poco. Se van a abrir la mente y darse cuenta de lo que está pasando y va a haber cambios. El cambio va a empezar con la persona decidir y decir, lo que yo estoy haciendo ya no lo va a hacer y voy a regresar a un estilo de vida más tradicional. Eso incluye no solamente religión que practicas, pero es una de las cosas, o sea, regresar a una tradición original, indígena, no esa religión moderna que existe en el mundo, algo tradicional que está conectado a la tierra. Ese es uno. Dos, la comida también, vamos a regresar a hacer la comida como la hacíamos antes, crecer la comida como la hacíamos antes. Muchas personas me dicen cuando hablo de esto, oh, pero que entonces que no vamos a usar tecnología. No es eso, no es que vamos a parar usar la tecnología. Vamos a usarla de una manera más responsable. Porque puedes crear tecnología que no dañe el ambiente. Es posible. Tenemos la inteligencia, pero por una razón no la hacemos. Quizás es por dinero y por eso, ¿verdad? Pero eso es lo que nos va a destruir. Pero va a haber un cambio hacia el tradicionalismo. Y yo personalmente lo he visto. En los últimos 10, 15 años, muchísima gente que yo conozco que practicaban religiones de Islam, cristianos, están buscando como algo diferente, algo más indígena. Yo era uno de ellos. Yo dije que como que esto no hace sentido, no funciona, no sé. Y empecé a buscar a tradiciones indígenas. Entonces el movimiento va a ir hacia eso. Y eso es lo que nos va a salvar, ese movimiento hacia el tradicionalismo. Y Fa dice que cuando llegamos a la quinta, sí va a haber mucho desastre, mucha muerte. Sí va a pasar. Pero vamos a llegar a una etapa donde va a haber equilibrio completo en el mundo, como existía antes. Vamos a regresar a vivir con algo que se llama Alasuada. Alasuada es una filosofía, un estilo de vida tradicional que Ifá recomienda para todas las personas. Así es como debemos estar viviendo. Vivir en comunidad, de verdad, de familia, de cuidarnos, de cada persona trabajar con su rol y no querer tener el rol de otra persona o el destino de otra persona. Trabajar con tus talentos, tus habilidades, tu destino, y quedarte donde debes quedarte y no tratar de brincar y hacer lo que otra persona debe estar haciendo, porque como nosotros sabemos, la naturaleza funciona de esa manera, y es regresar a ese estilo de vida. Regresar a ese estilo de vida. Pregunta. Ahora sí no va a hablar, si no me hacen preguntas no hablo.
Azuaga. Sí. Sí. Cuando yo empecé a estudiar IFA, antes de que me permitieron empezar a estudiar los versos de IFA, porque es como un entrenamiento formal, y te dan información poco a poco. Yo empecé a leer libros de filosofía de gente indígena primero, de África, de las Américas, etc. Y algo lo que yo vi en común en todos, especialmente había un libro que se llama Buen Vivir, que creo que salió de Bolivia, pero habla de filosofía indígena y cómo vivir en comunidad. Entonces habla mucho de cada persona tomar su responsabilidad dentro de la comunidad, y como mencioné, yo no tratar de hacer el trabajo tuyo, o tú el mío, pero complementar el trabajo. Lo más fácil es, tú eres agricultor, te dedicas a eso. Yo soy buenísimo en vender frutas y vegetales y todo. Tú me los pasas a mí, yo te doy algo, yo lo disperso a todos los demás. Después hay personas que cocinan, ese es el trabajo de ellos, que cocinen y que cocinen bien. Pero que cada persona haga su rol pensando siempre en el bienestar de la próxima persona. Sí. O sea, si tú vas a crecer comida, tienes que estar pendiente de quién lo va a comer, que esté saludable y todo. Después se lo das a la persona que lo va a vender. Esa persona va a ganar su dinerito vendiendo la comida, pero claro, no va a cobrar algo exagerado donde nadie puede pagar eso. Causa un mal. Entonces, a cada persona se le da la comida a un precio que se puede dar. Después se cocina todo bien. Hoy en día hasta las cosas que usamos para cocinar son tóxicas. La microondas y el aceite que usamos para cocinar y todo. Pero poco a poco estamos cambiando esos hábitos. Por ejemplo, ya no, yo no cocino con aceite de granola, ese. Un ataque, un infarto. O sea, poco a poco estamos como regresando a comer más saludable. Pero ese es como un ejemplo. Pero eso eso se extiende hasta cómo funciona el gobierno, de los presidentes, como policía, cómo manejamos el crimen en nuestra sociedad, cómo curamos a las personas, que no las curamos ya. Le damos medicina para que estén ahí nada más tranquilos, pero no se cura nada. O sea, estamos yendo contra esto, a la ciudad. Entonces, gracias por venir esta noche. Si están interesados, yo tengo muchos libros ahí de mi maestro, Solagba de Popola. Todos están en español. Tiene un libro de ¿Qué es IFA?, que es como un libro de introducción para cualquier persona que está interesado en practicar. Siempre recomiendo ese libro para empezar, porque cubre como los diferentes aspectos de la tradición, por qué la practicamos. También tenemos uno de ¿Qué es un irúmole? Yo hablé de irúmole un poco esta noche, pero ese libro te da más detalles de qué son. ¿Qué es orí? La cabeza de nosotros, nuestro destino, el procedimiento de destino. Tu pregunta de quién es Ayala Mopin se encuentra en ese libro también. Habla de todo el procedimiento del destino. ¿Qué más hay? Posibilidades divinas es un libro verde que es muy delgadito. Ese es mi libro favorito porque tiene una historia nada más. Creo que es como unas 15 páginas, algo así. Pero la historia es bien bonita, tiene una moraleja que brutal. Y con la habíamos
que habla de, se llama El Ayer de la Maternidad, que habla de todo el procedimiento de destino también, pero se enfoca más en el embarazo, tener hijos, ceremonias que hacemos cuando, antes de tener hijos, durante el embarazo, cuando nace un bebé, ¿qué hacemos en la religión, la tradición de Ifá? Y el último creo que, uno de 101 medicinas y otro que se llama Omoluabi, que se llama La Descripción de un Ser Completo. Y en ese libro habla mucho de esto, de Alasuba, muchísimo. Entonces si están interesados pueden hablar con Sara, conmigo o Rafa. Gracias.